Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Pablo Marigliano, esto es Cocina Fácil, tu programa de todos los martes y en nuestras repeticiones semanales. Hoy tenemos buenas recetas, dos, un pollo parmesano y una pasta con productos de nuestra región, con productos de nuestro San Pedro querido. Así que vamos a los auspiciantes y cuando regresamos nos ponemos a cocinar. Bien, como te decía, tenemos pollo al parmesano, una receta que es bien antigua, muy antigua, entonces hoy elegí dos recetas antiguas, aprovechando que también tenemos nuestros productos regionales. Queríamos agradecer también a la gente organizadora de la Fiesta de la Naranja, la primera fiesta nacional de la naranja de ombligo, que se está realizando acá en San Pedro, provincia de Buenos Aires, y es en donde también vamos a estar cocinando algunos platos también con productos regionales, pero específicamente con la naranja. Hoy les traigo lo que es un pollo al parmesano. Primera medida, vamos a limpiar nuestro pollo. Como ven, estamos eligiendo recetas económicas al alcance de todos. Vamos a limpiar bien nuestra pieza. Y lo que vamos a tener que hacer con este pollo es que sea lo más finito posible para que su cocción quede rápida. ¿Qué parecido tiene este pollo al parmesano? Tiene un parecido a lo que sería una milanesa, un empanado. Pero bueno, tenemos la primer pechuguita ya cortada, más o menos con este tamaño vamos a estar bien. Y vamos a cortar la segunda. Recuerden, antes de usar el pollo, siempre traten de lavarlo. ¿Sí? Bien, dos pechuguitas. Tres, y este no lo vamos a usar, así que lo vamos a dejar a un costadito. Voy a poner a lavar mi cuchillo. Ya dejo de usar ese repasador y damos vuelta la tabla para usar la otra parte, así no contaminamos. Vamos a utilizar para esta receta dos huevitos sencillos, ahí. A todo esto yo ya tengo calentando agua. Este agua que estoy calentando es para hacer el acompañamiento de lo que va a hacer este pollo, que vamos a hacer una pasta. Entonces vamos a usar la misma pasta para las dos recetas, ¿sí? Vamos a agarrar otro repasador del mismo color, pero es distinto, es otro. Bien, limpiamos. A esto le agregamos sal, pimienta, bastante pimienta. Agarramos un tenedorcito. Le voy a agregar salvia. La salvia es muy rica y además también lo que vamos a encontrar con la salvia es que le va a aportar un aroma muy rico a nuestra preparación. Cortamos bien nuestra salvia. No tan chica para que se pueda notar también. Juntamos. Vamos a agregar un huevito más para no estar después cosa que nos quede poca la preparación. Muy bien. Mientras tanto te cuento que si compartís en nuestra fanpage vas a ver que sale el logo de Jagger, donde tenemos la picada para cuatro personas, solamente la picada, que trae escabeches, papas fritas, bondiolas, salame,
jamón crudo, jamón cocido, muy buena picada. Compartiendo tus datos, los últimos tres números de DNI, dándole like y compartiendo el flyer, ya está participando por esa picada para cuatro personas. Bien, ya tenemos el huevo. A todo esto yo tengo en un recipiente harina. Y también tengo en otro recipiente lo que sería pan rallado. Y a este pan rallado le vamos a agregar parmesano, ¿sí? Una linda cantidad de parmesano. Abundante. Esta va a ser nuestra milanesa. Más cantidad de parmesano. Que quede bien. A esto mismo le vamos a volver a agregar un poco de pimienta. Con eso vamos a estar más que bien. A todo esto, como te decía, tengo en lo que es esta olla, calentando agua. ¿Para qué? Esa va a ser el acompañamiento de nuestro pollo y parte del plato principal del otro. ¿Sí? 10 gramos de sal por agua, 10 gramos de sal, mejor dicho, por litro de agua. Bien. Vamos a agarrar nuestra pieza de pollo, la vamos a pasar primero por harina, después de la harina va el huevo, y después del huevo la vamos a llevar a lo que es nuestro empanado. ¿Sí? La cubrimos bien, que se pegue todo. Lo que vamos a lograr es que en la misma cocción se va a ir gratinando este queso y se va a formar una costra más que deliciosa. ¿Sí? Si queremos asegurarnos de que nuestra preparación quede mucho más crocante, lo que tenemos que hacer es volver al huevo, empanamos nuevamente, así de esta forma, y volvemos a traer hacia el parmesano con el pan rallado. Es recomendable que cuando realizamos este tipo de recetas, lo que tenemos que hacer es, una vez que las tenemos hechas, vamos a buscar un plato. Las pasamos a un recipiente, de esta forma, y las llevamos a frío entre 20 y 30 minutos aproximadamente. Hacemos palmaditas. Y volvemos con la segunda pieza. Mismo procedimiento, harina. ¿Sí? Huevo. Y del huevo la llevamos otra vez para poder empanar. Mientras dejo que la pieza vaya absorbiendo, lo que voy a hacer es agregar fideos. Los vamos a agregar a todos, porque como te decía, vamos a utilizar el resto para la otra receta. Los vamos a disponer. Acordate lo que te contaba, que cuando nosotros hacemos pastas, no hay que incorporarle al agua aceite ni demás, que es solamente para aromatizar, ¿sí? Tapamos. Apretamos bien. Traemos de nuevo el huevo. Otra vez. Le damos un baño. Quería agradecer también a Lalo, que es parte de la producción. Lalo es cámara, está en esta cámara que ustedes están viendo. Es cámara, ingeniero, no sé, creo que astronauta no, ¿no? Pero bueno, nos hizo un hermoso mueble para nuestros nuevos auspiciantes, ¿eh? La gente de Inca que distribuye Rey, nuestro amigo Rey. Es por eso que ustedes ven debajo de nuestra mesada los productos Inca, ¿eh? Productos de confianza, productos muy, muy buenos, de excelentísima calidad, ¿eh? Bien, terminamos nuestra segunda pechuguita. Vamos a hacer la última. Harina,
Hoy cuando comentaba que era lo que íbamos a cocinar, nuestro director de cámaras, el director en realidad, Lisandro González, se puso muy contento porque pobre no llegó a almorzar, así que se puso súper contento. Eso es lo lindo de hacer un programa de cocina. Bueno, si me das unos segundos mientras termino de hacer este empanado, ya regresamos. Tenemos ya nuestras pechugas que fueron finalizadas en el empanado, están reservadas en la heladera esperando el tiempo que íbamos, que yo le había comentado lo primero. ¿Cómo vamos a seguir? Con la salsa, una salsa de naranja muy antigua, ¿eh? Muy antigua. Agradezco a un compañero, Sergio, que fue el que nos mandó ahí, Sergio Aguilar, un compañero que viene de Chile, muy buena persona. Bien, un poco de aceite de oliva, ralladura de dos naranjas. Vamos a poner a lavar. Esperamos que tome temperatura. Nos vamos a dar cuenta por qué, porque no hay que dejar que se nos queme lo que sería la ralladura, porque si nos quema va a tener un sabor amargo y feo. Bien, para eso vamos a usar el parmesano que les decía. Y yo acá tengo el jugo de esas dos naranjas que rallé, más una naranja más. O sea, tengo el jugo de tres naranjas para la cantidad de pasta que vamos a usar. ¿Cómo sigue este procedimiento? Volcamos la naranja dentro del recipiente. También le vamos a agregar vino blanco, un vaso, y una vez que empiece a levantar temperatura, vamos a empezar a incorporar lo que es nuestro queso. Como te decía, nos faltaría incorporar. Un consejo, por lo menos a mí, la gente que trabaja conmigo lo padece, no dejemos la cuchara de madera dentro de la salsa o de las cosas que vamos a realizar, porque a veces la madera no es buena y podemos transmitir el sabor de esa madera a la salsa. Entonces, ¿qué hacemos? Revolvemos y una vez que la terminamos de revolver, lo retiramos y lo apoyamos ahí, porque la cuchara no se cocina, ¿eh? Bueno, medio vaso de vino blanco. Y ahí sí. Unos buenos puñados de parmesano. En este caso, yo no voy a dejar que evapore el vino. ¿Por qué? Porque es un vino dulce que contiene muy poco alcohol. Esto sería como una especie de tipo de fondue de queso y jugos de naranja y ralladura de naranja. Incorporamos todo bien. De esta forma, que se humecte el queso y empiece a transferirse lo que sería el calor y el sabor. Y mientras espero que esto reduzca y se funda, vamos a la tanda y enseguida volvemos. We'll be right back.
Nuestra salsa está ya casi culminada. Como ven, se fundió bien el queso. Ensucié toda la cocina, me van a matar. Ahí estamos. Y lo que vamos a hacer ahora es nuestra pasta. La vamos a traer hacia aquí. Este platito donde vamos a presentar. Vamos a retirar la salsa. Vamos a retirar la cuchara también. Y ahí vamos a incorporar nuestra pasta a nuestra salsa. Si quieren a esto también pueden agregarle algunas hierbas. Ahí va tomando todo el sabor del queso y de las naranjas, del jugo de estas naranjas. Aproximadamente la cantidad que yo estoy haciendo acá es para 4 personas. Entonces tenemos un paquete de fideos, de tallarines, pueden elegir cualquiera, si les gustan los mostachones, mostachones, si les gustan los moñitos, moñitos. Dejamos ahí reservando, apagamos el fuego, nuestro fuego. Lo dejamos ahí. Limpiamos la mesada. Está bien embebida. Y ahora lo que vamos a hacer es emplatar. Con el queso se hace, como les contaba hoy, una especie de fondue. Es más que interesante jugar con estos sabores. Limpiamos el plato, limpiamos la tabla. ¿Cómo terminamos? Estos espaguetis ralladura. Naranja arriba, un poquito de cibulet, que queden en aritos, lo más finito posible, que esto le va a aportar frescura también junto con la ralladura. Recuerden que cuando cortan este tipo de cosas va sin uña y sin dedo, ¿sí? Bien. Por arriba. Y tenemos una receta con sabor, frescura, color, aromas. Realmente una receta muy rica, energética, nutritiva. Así que mientras anotás el paso a paso, nos preparamos para seguir con el pollo al parmesano. Para el paso a paso de estos espaguetis a la naranja, colocamos en un sartén unas gotas de aceite de oliva y ralladura de 2 naranjas, evitando que la ralladura se queme. Colocamos el jugo de 3 naranjas y medio vaso de vino blanco. Una vez incorporado, agregamos 2 o 3 puñados de queso parmesano. Una vez reducido, incorporamos la pasta que hayamos elegido. Servir bien caliente con ralladura de naranjas y cibulet. Bien. Nuestro pollo ya lo teníamos en la heladera, como les contaba, lo sacamos, está ya frío, está firme, el mismo huevo se ha pegado bien, entonces lo vamos a llevar a lo que es la fritada. Lo vamos a fritar, tratemos de que el fuego no esté muy fuerte, ¿por qué? Porque si está muy fuerte se nos va a quemar y nos va a quedar crudo.
Es el mismo procedimiento de una milanesa. Nuestro aceite está a una buena temperatura. Entonces ya empezó a cocinarse. Vayamos a una pieza, tengamos paciencia, hagámoslo tranquilo. Y esto lo que vamos a hacer, lo vamos a acompañar con una ensaladita que es hiper rica. ¿Sí? Tengo, para esta ensalada vamos a utilizar lo que sería un repollo, ¿sí? Un repollo colorado, que a mí me gusta mucho. Pueden elegir el que quieran. Vamos a usar medio repollo. Aproximadamente con esto vamos a estar bien. Esta ensalada es muy rica, realmente. ¿Y qué hacemos? Lo cortamos lo más finito posible. Seguimos ahí, vamos de este lado. Vamos de este lado. Volvemos acá. Quedó alto ahí. Nuestro pollo va muy bien. Si me das unos segunditos, voy a lavar el repollo. ¿Cómo lo lavamos? Lo disponemos todos así a las hebritas que vayamos sacando. Las ponemos en un colador y las pasamos por abundante agua. En unos segundos vuelvo. Bien, sacamos nuestra primer pieza. Ahí la cámara 2 lo puede tomar. Súper crocante. Tenemos lavadas nuestras hebras, nuestro repollo, y le vamos a poner nuestro choclo inca. Son los más amarillos y los más cremosos de todos, realmente muy buenos. ¿Y qué vamos a incorporarle a esto? Simplemente sal, un poco, muy poco, y mayonesa. Sí, mayonesa. Vamos a incorporarle un poco ahí. Bien, mezclamos nuestra ensalada de esta forma. Tratemos de que quede lo más homogénea posible, que le llegue tanto arriba como abajo. Por lo general, esto también lo que podemos hacer es mezclarlo en otro recipiente y después pasarlo a un recipiente lindo para llevarlo a la mesa en nuestra casa. Vamos a agregarle más mayonesa. También a veces lo que nos sucede es que los niños en los hogares no quieren comer tantas verduras y demás, o que a todo le quieren poner mayonesa. Es muy habitual, es normal, es cotidiano. Esta es una buena manera de incorporarle a una buena ensalada, de aportarle algo fresco con un poco de mayonesa, que no es tanta tampoco. Y también así los podemos convencer de que coman un poco más de vegetales. Y en este caso granos, como los que tenemos de estos choclos inca. Bien, voy a sacar ya nuestro pollito al parmesano. Una de las piezas, a esta le falta muy poco. Y voy a elegir un plato para ir emplatando y para ir armando lo que va a ser nuestra presentación. Lo que tiene este pollo es que realmente es muy crocante. Voy a acercar el micrófono para que lo puedan escuchar. Y es muy crujiente. Bueno, este va para el cocinero. Muy bueno. Y lo podemos servir en trocitos. De esta manera, así. Te digo que me comería otro, pero bueno, vamos a esperar a terminar. Esto para lo que sería una porción estaría más que bien. Y también podemos servir un poco de esta ensalada.
Ahora ya le voy a dejar el plano a la cámara, porque si no, seguramente debe estar renegando de que no puede tomar todo. Bien, limpiamos el cuchillo, sacamos la última pieza. Queda increíblemente bien. Apagamos el fuego. Terminamos de limpiar nuestra mesa, nuestra tabla, para poder así poner nuestro plato. ¿Sí? Y tenemos, por un lado, un pollo al parmesano empanado, súper crocante, muy rico, una buena opción, con una rica ensalada, ¿sí?, para que podamos disfrutar. Terminamos nuestro plato, tenemos, como te decía, fibra, tenemos proteínas, tenemos todo en un solo plato y es una preparación que podemos hacer desde los más chiquitos hasta los más grandes, que lo van a poder disfrutar, sencilla y fácil, ¿eh? Una nueva manera de empanar, algo divertido. Así que espero que lo disfrutes, cociná en casa, practicá, escribinos, participá de nuestros sorteos. Nos vemos en la próxima entrega. Mi nombre es Pablo Marigliano y gracias por estar del otro lado. Nos vemos, chao.